Buenas noches, bienvenidos a Palabras Cruzadas. Desde hoy vamos a encontrarnos en este espacio para analizar los aspectos más importantes de la política, la economía, la realidad que nos circunda a los sanjuaninos. Quería contarte, y antes de empezar con el tema de esta noche, agradecer a las autoridades de Canal 4, a Carlos Ortiz, que ha confiado en este equipo de trabajo. Agradecerle a Víctor Switzer, que es el encargado de la producción general de este programa. Estamos saliendo desde los estudios de Estación Claridad. Le agradecemos a su director, Osvaldo Benmuyal, también por la gentileza de este hermoso estudio. Todos los martes vamos a encontrarnos para analizar los temas más importantes, más relevantes, más gravitantes de la realidad local y de la realidad nacional, los cuales están entrelazados y son indivisibles. Hoy vamos a tener un tema fundamental, y es contarte, o que analicemos juntos, qué pasó después de las elecciones PASO, las de septiembre, y cómo viene desarrollándose la campaña con miras a la general del 14 de noviembre. También hicimos un informe sobre qué creen los sanjuaninos que están votando este mes de noviembre. Antes de introducirnos de lleno en el tema, también te quiero contar cómo ha quedado el mapa nacional y por qué hubo una tendencia de un voto que, más que a favor de Juntos por el Cambio, fue un castigo contra el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, una queja ciudadana a través de las urnas. Voy a empezar analizando un poco lo que sucedió en San Juan. Ustedes saben que quedó San Juan entre las 6 provincias del peronismo que sostuvieron el triunfo, y que el resto de los distritos, la gran mayoría de los distritos, perdió el peronismo y ganó Juntos por el Cambio. Ustedes veían el mapa amarillo, que ahora lo estamos mostrando, ese mapa amarillo donde la gran cantidad de provincias argentinas están en amarillo, y estas poquitas en azules que ustedes ven acá son las que sostuvieron el triunfo para el Frente de Todos, para el justicialismo, entre las cuales está San Juan. Esa tendencia irrevocable, inevitable en las provincias, por mejor gestión que puedas encontrar en los distintos gobernadores que sostuvieron por muy poquitos puntos, acá el gobernador Uñac, ustedes saben que logró la victoria con su equipo, con sus candidatos a diputados, por 4 puntos, muy lejos de aquellos 13 puntos que ha perdido en relación a la elección de 2019. Entiendo que en la campaña, Juntos por el Cambio en San Juan trabaja por sostener esa diferencia e incrementarla a su favor, y que el Frente de Todos, el oficialismo, intentará aumentar la diferencia de la victoria y solidificar, consolidar esa victoria ajustada. Después tuvimos 2 segundas fuerzas que se disputan el tercer lugar. Quedó Consenso Ischigualasto con el candidato Marcelo Arancibia en tercer lugar, casi con 9 puntos. Y después encontramos a la izquierda, al Frente de Izquierda Unidad, con Cristian Jurado y Mari Garrido, casi en 7 puntos. Una elección histórica en San Juan para este sector duro de la izquierda, que no, por lo general, no hace alianzas, no constituye frentes, y que llegó a 25.000 votos. Insisto, en un caso inédito en la provincia de San Juan. Yo te voy a mostrar un gráfico, una nota que publicamos en El País Diario, donde claramente se ven las estrategias de campaña de cada uno de los frentes, de los 4 frentes que hoy se disputan el poder en San Juan. Votamos 3 diputados nacionales que nos representarán en el Congreso, pero te diría que estamos asistiendo a una disputa que excede el 2021. Se está ya disputando el poder por el 2023.
donde no solo se elige gobernador y vice y diputados de la Cámara Local y 19 intendencias más sus concejales, se disputa el manejo de la provincia. ¿Quién se queda con el poder para la conducción en la provincia de San Juan? Por eso te digo que esta elección 2021 es bisagra, es un trampolín, es un puente que conduce inevitablemente al 2023. Voy a ir a la nota que les mencionaba recién, cuando hablaba de una editorial que publicamos en el paisdiario.com.ar. Fíjense ustedes, ahora la ponemos en pantalla, y fíjate que lo primero que vos ves es la pulseada. La pulseada entre Uñac y Orrego. ¿Y por qué te digo esto? Porque la estrategia de ambos frentes, de los dos frentes más importantes en San Juan, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, ha sido poner a sus líderes como cabeza de campaña. Uñac ha aparecido en los afiches, ha aparecido en los spots publicitarios, ha aparecido incluso en actos de campaña, casi como si fuese el candidato, y no Gualberto Allende y Fabiola Ubone. Y fíjate que por el lado de Juntos por el Cambio ha sucedido un fenómeno similar. Marcelo Orrego, que es el líder de la oposición, es quien más votos tiene como opositor en San Juan, también se puso la campaña al hombro, acompañando a Susana Laciar por todos lados. E incluso aparece en afiches, incluso los dos aparecen en el voto. Y si te fijas en los spots publicitarios de radio y televisión también. Estas dos estrategias se complementan con un detalle. El gobierno de San Juan, el oficialismo, el Frente de Todos, ha intentado durante toda esta campaña mostrar la gestión de gobierno. En tanto que Juntos por el Cambio ha intentado nacionalizar. El peronismo, el oficialismo en San Juan, ¿qué hace? Provincializa. Y Juntos por el Cambio nacionaliza. Estas son las dos marcadas tendencias que ustedes ven. Y tenés por el otro lado a Consenso Ixchihualasto, que no tiene una figura nacional a quien responder, es un frente netamente local, integrado por ADN, por GEN, por Cruzada Renovadora, por una parte disidente del PRO, por algunos radicales disidentes, que no responden a un líder natural, como si en estos dos frentes mayoritarios, que en la elección de 2019 concentraron más del 80% de los votos. Digo, el oficialismo de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, más Juntos por el Cambio, si sumabas lo que obtuvieron en 2019, llegabas a casi un 80% o un poquito más. En tanto, insisto, Consenso Ixchihualasto de Marcelo Arancibia y la izquierda están disputando una pelea local con sus candidatos locales y sin referentes nacionales en quien apoyarse, a quienes exhibir en un afiche. Esas son características básicas de la elección en la provincia. Te decía que vamos a mirar de nuevo el mapa de cómo quedó. También lo publicamos en El País Diario. Fíjate que tenés Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, para el peronismo, para el Partido Justicialista, sosteniendo la victoria. No se sabe si la sostendrán en las próximas elecciones de noviembre. Estos fueron las PASO. Y fíjate todo el resto del mapa amarillo donde gana Juntos por el Cambio. Insisto con una cosa, hubo este detalle que no es menor, hubo un voto bronca, un voto de enojo, la inflación, el desempleo, una serie de elementos, la crisis, las vacunas y llamémosle un montón de cosas más, provocaron el descontento. Y eso fue lo que determinó este mapa con mayoría amarilla. Bueno, no quiere decir que ya la gente haya perdonado los errores de Mauricio Macri en su gestión, porque recordemos que hace apenas 2 años, 2019, Mauricio Macri perdía.
Este es el tema que vamos a discutir hoy, que vamos a hablar. Ustedes van a poder enviar sus WhatsApp de audio. Ustedes van a poder escribir por Twitter. Van a tener permanentemente acá abajo de la pantalla, en el Zócalo, todas las líneas de comunicación para que ustedes participen. Si no llegamos a pasar todos los mensajes hoy, se pasarán en el programa que viene. Pero este es el tema que planteamos y a mí me interesa particularmente saber cómo están viviendo los sanjuaninos y sanjuaninas estas elecciones. Cómo impacta un año electoral, una proximidad del 14 de noviembre en sanjuaninos y sanjuaninas, en esa vida cotidiana, en el día a día de levantarnos a salir a pelear por nuestras vidas, por nuestro sostenimiento, por nuestra supervivencia. Arrancamos con palabras cruzadas. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos esperan un informe muy interesante que yo quiero que se queden nosotros acompañándonos, porque te digo, salimos a preguntarle a los sanjuaninos, a los pobladores, a las ciudadanas, si iban a ir a votar el 14 de noviembre y qué se votaba. Te vas a sorprender de las respuestas. El País Diario. Las noticias que necesitas para estar informado y conocer lo que pasó en el día. www.elpaisdiario.com.ar. Periodismo, investigación y opinión, sin concesiones. El País Diario. Creíble, siempre. Somos la provincia con el mejor índice de actividad física en el país. Por eso tenemos el privilegio de ser reconocidos como la provincia del deporte. Y es que en cada rincón de esta tierra se siente, se respira y se vive la misma pasión. Sumate a la revolución deportiva. San Juan. Ciudad de Santa Lucía. Inauguramos la nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Así estaba el predio y así quedó. Totalmente nueva. Construimos un nuevo salón de usos múltiples de 450 metros cuadrados, con piso cerámico, cocina con equipamiento, sanitarios, iluminación LED. Un espacio vital para la recreación y la actividad social, deportiva, cultural y educativa de los vecinos del barrio. Nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Seguimos haciendo, en cada rincón del departamento, un mejor lugar para vivir. Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. Simón Café Bar. Visítanos en la esquina de Avenida Alem y San Luis. Abiertos todos los días de 8 a 0 horas. Desayunos y meriendas que te van a encantar. También podés venir a almorzar y a cenar para disfrutar de nuestra variada carta. Seguinos en Instagram y entérate de nuestras promos y delicias. Simón Café Bar, Avenida Alem y San Luis. Esteriliza a tu perro en Capital con hasta un 46% de descuento. Conocí los profesionales adheridos al programa de tenencia responsable y acércate a las veterinarias. Solo tenés que completar un formulario online para acceder al descuento. Cuida a tu mascota con ayuda de Capital. Más información en www.municipiosanjuan.gov.ar/veterinarias. Capital San Juan, Ciudad Activa. Intendente Emilio Weistrocki. Estoy tratando de entender, de resolver este dilema del cubo mágico. Todos lo recordarán, todos lo imaginan. Es más fácil quizás resolver las caras de este cubo mágico que entender la historia y la política argentina. Traje el cubo para tratar de explicar el nombre del programa porque ya están llegando algunos WhatsApp que me preguntan Y me dicen, bueno, ¿por qué palabras cruzadas? Pueden seguir mandando sus opiniones y sus WhatsApp. Vamos a leer y a escuchar todo y vamos a ir tratando de poner todo en pantalla. Si no es hoy, será en el próximo programa.
Bueno, palabras cruzadas, de eso está hecha la realidad argentina, la historia argentina, unitarios contra federales, radicales contra peronistas, militares contra el civismo, militares contra gobiernos democráticos, golpes de Estado. Y luego se suma esta famosa grieta de la que todos fuimos víctimas, en la que todos caímos, nos metieron como rehenes quizás, en un país acostumbrado a esa virulencia verbal, a esa virulencia gestual, a esa forma de relacionarse y de debatir la política de una manera casi salvaje, diría yo, olvidando aquel legado de don Domingo Faustino Sarmiento, civilización y barbarie. ¿Y barbarie o civilización o barbarie? Habría que empezar a replantearse y a releer esa parte de la historia. Hoy la grieta es kirchnerismo anti kirchnerismo, macrismo anti macrismo, derecha contra izquierda, liberales contra populismo de izquierda, populismo de derecha. Y me hace pensar que estamos en un país de difícil resolución, de difícil posibilidades de avanzar si no resolvemos el tema dialéctico, y es por eso que busqué en las palabras la respuesta. ¿A dónde si no? La respuesta a lo que nos está pasando y a lo que estamos viviendo como país. Esa es un poco la explicación de palabras cruzadas y trato aquí de dar respuesta a las consultas que nos han llegado por WhatsApp. Durante la semana estuvimos en la peatonal de San Juan conversando con los sanjuaninos y sanjuaninas. Salimos a hacer como una mini encuesta, un informe, cortito. Te va a interesar y te vas a sorprender tanto como cuando nosotros lo hicimos. Preguntamos, ¿vas a ir a votar el 14 de noviembre? Se entrevistó gente de todas las edades. Veamos lo que nos decía la gente en la calle cuando salimos a entrevistarlos. ¿Vas a ir a votar el 14 de noviembre? Seguramente que sí. ¿Qué se vota? ¿Qué votan los sanjuaninos? Y no sé, está difícil todo ahora. Pero digo, ¿vota gobernador, concejal, diputados nacionales? Gobernador. ¿Va a ir a votar el 14 de noviembre? Sí, voy. ¿Sabe qué elegimos los sanjuaninos y sanjuaninas? Diputados y senadores, creo, espero no equivocarme, sí. ¿Va a ir a votar el 14 de noviembre? Sí. ¿Qué votamos los sanjuaninos? Al que gane. Pero digo, ¿votamos diputados, senadores, gobernador, concejal? No, diputado y senadores. Sí, voy a ir a votar. ¿Qué votamos? ¿Qué candidatura? Para senadores. ¿Vas a ir a votar el 14 de noviembre? Sí. ¿Qué votamos los sanjuaninos? Los diputados y senadores. Y senadores. Sí, voy a votar. ¿Qué votamos? ¿Gobernador, diputado, senador, concejal? No. Ahora diputamos de los diputados nomás que van a ir. O sea que quiero que siga este gobierno, no la oposición que me tiene. No quiero saber nada con los... ¿Va a votar el 14 de noviembre? Según como maneje el tiempo, porque yo soy de Hachel y si corre sonda no voy a ir a votar. ¿Y qué votamos los sanjuaninos y sanjuaninas? Diputados nacionales. ¿Va a ir a votar el 14 de noviembre? Sí. ¿Qué votamos? Y votamos para diputados. Sí, señor, voy a ir a votar. ¿Qué votamos? ¿Diputados, senadores, gobernador, concejal, intendente? Diputado, senador, no diputado. Sí, señor, voy a ir a votar. ¿Qué votamos? Diputado y senador. ¿Hay otra cosa acá en San Juan? Bien. Quiero terminar con aquellos 12 años, más todos los que venían de atrás. ¿Va a ir a votar el 14 de noviembre? Sí, por supuesto, hay que cumplir con el deber cívico, obviamente. Sí. ¿Qué votamos? ¿Cómo? ¿Qué votamos? ¿Qué candidaturas se votan? Y se vota diputado y diputados, para diputados. ¿Vas a ir a votar el 14 de noviembre? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué candidatura se vota? Para diputados. ¿Vas a ir a votar el 14 de noviembre? Sí. ¿Qué candidaturas se eligen?
Senador y diputado. ¿Va a ir a votar el 14 de noviembre? Sí, sí, he votado toda mi vida y tengo 80 años. ¿Se vota diputados? ¿Algo más? No, diputado, en capital diputado. ¿Va a ir a votar el 14? Desde luego, el país no me necesita más que nunca. ¿Y qué? Morondanga. Ya me dijo aquí. Y no puedo dejar de ir. Bueno, vieron que en algunos casos te quedás más sorprendido que las propias respuestas que te dan. Vamos a un breve corte, ya estamos de vuelta. Quédate porque ahora viene un informe que preparamos con los 4 candidatos a diputados nacionales. Te va a interesar. ¿Vos sabías que durante nuestro gobierno construimos 7 puentes, incluyendo uno peatonal? Gobierno de San Juan, con todo, con todos. Simón Café Bar. Visítanos en la esquina de Avenida Alem y San Luis. Abiertos todos los días de 8 a 0 horas. Desayunos y meriendas que te van a encantar. También podés venir a almorzar y a cenar para disfrutar de nuestra variada carta. Seguinos en Instagram y entérate de nuestras promos y delicias. Simón Café Bar, Avenida Alem y San Luis. Esteriliza a tu perro en Capital con hasta un 46% de descuento. Conocí los profesionales adheridos al programa de tenencia responsable y acércate a las veterinarias. Solo tenés que completar un formulario online para acceder al descuento. Cuida a tu mascota con ayuda de Capital. Más información en www.municipiosanjuan.gov.ar/veterinarias. Capital San Juan, ciudad activa. Intendente Emilio Weistrocki. El País Diario. Las noticias que necesitas para estar informado y conocer lo que pasó en el día. www.elpaisdiario.com.ar. Periodismo, investigación y opinión, sin concesiones. El País Diario. Creíble, siempre. Ciudad de Santa Lucía. Inauguramos la nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Así estaba el predio. Y así quedó, totalmente nueva. Construimos un nuevo salón de usos múltiples de 450 metros cuadrados, con piso cerámico, cocina con equipamiento, sanitarios, iluminación LED, un espacio vital para la recreación y la actividad social, deportiva, cultural y educativa de los vecinos del barrio. Nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Seguimos haciendo, en cada rincón del departamento, un mejor lugar para vivir. Juan José Orrego, Intendente. Nuestra ciudad. Durante la semana estuvimos rastreando, buscando a los 4 candidatos a diputados nacionales por San Juan en primer término. Hablamos con Cristian Jurado, del Frente de Izquierda Unidad, con Marcelo Arancibia, de Consenso Istigualasto, con Gualberto Allende, del Frente de Todos, y con Susana Laciar, de Juntos por el Cambio. La pregunta que le hacíamos es sencilla. Dígame, como candidato o candidata, ¿por qué razón los ciudadanos deberían votarla a usted o votarlo a usted y no a otros? Porque hay otros 3. Quedó un informe interesante porque de alguna manera vas a poder ver sintetizado en 3 minutos a cada uno de los candidatos diciendo sus propuestas, contándote por qué quieren llegar al Congreso, pidiéndote el voto. Así es que si te perdiste toda la campaña, con mirar este breve informe que te hemos preparado, vas a tener en claro qué se vota, quiénes son los candidatos y qué proponen. Lo miremos juntos. Después del 12 de septiembre quedó claro que el populismo del Frente Todo, el cristinismo, sin plata y sin voto, se desmorona. Argentina va a iniciar una nueva etapa y es fundamental llevar al Congreso de la Nación diputados opositores
que piensen una nación que resuelva los problemas básicos de este país. Los problemas económicos, reducir la inflación, desaparecer la inflación, salir de la recesión, establecer un sistema que vuelva a la Argentina la inversión para tener un sistema productivo que genere empleo y resolver los graves daños que ha generado este gobierno en materia de igualdad. El nivel de desigualdad que tiene la Argentina es enorme y esto se puede reflejar en materia educativa y la posibilidad de que la educación sea el ascenso social de las personas y un proyecto de nación que nos permite insertarnos en el mundo por conocimiento y productividad está en tela de juicio si los chicos más pobres no pueden acceder a la educación y los que están en mejores situaciones económicas solamente ven la posibilidad de irse del país. San Juan tiene que tener diputados nacionales que hayan tenido una trayectoria opositora en San Juan y en eso Consenso Chigualasto tiene toda la de ganar. También somos los que podemos debatir en el Congreso de la Nación el fin de este ciclo kirchnerista y el inicio de una Argentina más republicana, con más libertad, con más igualdad y con posibilidades para que los chicos vean que la Argentina es un país viable, es posible y que puedan llevar adelante su proyecto de vida con absoluta tranquilidad. Y en esto tenemos que trabajar mucho en cuestiones de trabajo. No podemos seguir con este modelo que el Frente Todo lleva adelante de un sistema laboral de las becas. No, tenemos que ir al trabajo digno, tenemos que integrar a los chicos, los trabajadores en trabajo con obra social, con aporte jubilatorio, con dignidad. Tenemos que reconstruir esa ciudadanía sobre la base de un trabajo que se ha perdido, de un proyecto de país que tenemos que pensarlo todos. Por eso nosotros le pedimos a la ciudadanía sanjuanina no solamente reafirmar el voto a favor del consenso y Chigualasto, sino ampliarlo para llegar ¿a qué? A un escenario de tercios. Está claro que después de 20 años hoy hay una mayoría de sanjuaninos que votan oposición, pero no es lo mismo la oposición de Juntos por el Cambio que la de Consenso y Chigualasto. Nosotros sí hemos estado al lado de las instituciones, hemos estado al lado del pueblo sanjuanino defendiendo que no se le robe, que no se destruyen las instituciones y que no se permitan en San Juan las arbitrariedades que hemos visto en estos últimos tiempos. Por eso nosotros estamos convencidos que la gente nos va a acompañar, nos va a votar y vamos a llegar al Congreso de la Nación. La izquierda en estas elecciones tiene una gran oportunidad para poder ser alternativa ante miles y miles de sanjuaninos a nivel provincial y a nivel nacional. Opinamos que tenemos propuestas para resolver el problema del 99% de la población, tanto de los docentes, del sector de salud, porque la izquierda dice las cosas como tienen que ser, las cosas como son. Lo que decimos es que para resolver los problemas se necesita plata. La plata, nosotros decimos de dónde tiene que salir esa plata. Por ejemplo, tiene que haber un fuerte impuesto a todos los ricos, pero también a toda actividad que genera riqueza. Y con esa plata poder generar y poder invertirla en la deuda social que hay en este momento. La otra propuesta que nosotros tenemos también es dejar de pagar la deuda externa. Hace poco se pagaron 1.900 millones de dólares y esa plata se puede reinvertir a poder dar aumento salarial acorde a la canasta básica para todos los trabajadores de la provincia y todos los trabajadores del país. Pero también para dar el 82% móvil a todos los jubilados y pensionados. Plata hay en el país. Nosotros decimos que se tiene que resolver estos problemas urgentes de la sociedad. Nosotros decimos que inclusive también se tiene que sacar el salario y reducir el salario de los políticos y de esa forma que ganen como una docente de escuela, como un profesor, como una docente de escuela. De esta forma hay propuestas concretas con las cuales nosotros podemos, se puede resolver y sacar de la crisis al país en la que está. Por eso opinamos de que tanto el Frente de Todos, tanto Juntos por el Cambio, que ahora propone eliminar las indemnizaciones, ahora también Consenso y Chigualasto, que ya dijo de que en el Congreso va a estar junto con el bloque de Cambiemos, no son alternativas, son más de lo mismo, que en ese sentido, por eso, al ser más de lo mismo y proponer las mismas recetas que ya se conocían cuando gobernó Macri, que ya se conocen ahora cuando gobierna el Frente de Todos, esas son propuestas que terminan siendo y que va a significar más ajuste para los trabajadores. Por eso decimos que dentro de estas propuestas la izquierda ahora puede ser una alternativa para miles y miles de trabajadores y por eso pensamos que somos la única oposición a un modelo que va a estar todos de acuerdo
acuerdo, en pactar con el FMI y en asegurar los negociados para las corporaciones y la mega empresa. Por eso le pedimos a todos los trabajadores que confíen en la izquierda, que voten trabajadores, que no voten millonarios políticos que empiezan una carrera ahora en el Congreso y se van a llenar de plata cuando salgan y se van a olvidar completamente de todos los intereses de los trabajadores que lo votaron. Por eso vemos de que la izquierda puede ser una oportunidad y es una alternativa para miles de trabajadores. Bueno, este próximo 14 de noviembre tenemos las elecciones definitivas para legisladores nacionales. Así como nos acompañaste en las elecciones del 12 de septiembre, te pedimos ese aval para poder ser tu representante en el Congreso de la Nación. Y así, cuando no fuiste a votar o diste un voto blanco, también te pedimos que des tu confianza para poder representarte en el Congreso de la Nación. Porque hoy estamos en la elección de dos modelos de país. O lo que estamos viviendo, que está encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ponen en agenda cuestiones que son ajenas a las necesidades del pueblo argentino. O lo que conversamos con vos, la necesidad de que un Congreso trabaje en políticas públicas para fomentar el empleo, el trabajo, la producción, para dar seguridad y estabilidad al país, para que sea un país donde se pueda pensar distinto, discutir distinto, lograr consensos con respeto, para que logremos realmente un país, como decimos, normal, en donde también se ponga en la cultura del trabajo y la de educación, para que realmente podamos una Argentina que se abra al mundo. Por todas estas razones, porque queremos poner en agenda del Congreso estos temas que te interesan y porque queremos llevar al Congreso un equilibrio necesario, porque hoy la sociedad y Argentina está polarizada entre dos fuerzas, una fuerza que nos ha demostrado que no existe un plan para la Argentina, que es la fuerza del Frente Todos, que es la que está gobernando, y Juntos por el Cambio, a quien represento en esta ocasión, siendo primer candidata titular, y que queremos pedir que nos acompañes con tu voto este próximo 14 de noviembre. No, lo que nosotros ofrecemos es la experiencia de estos 4 años en la Cámara de Diputados, que nos ha tocado momentos complicados, proyectos complicados, y hemos trabajado en equipo realmente con el gobierno de la provincia, ¿no? La experiencia de estos años en la función, y además San Juan necesita poder contar con diputados que trabajen en forma conjunta con el gobierno de la provincia y con las distintas instituciones, las cámaras empresarias y demás, para defender los intereses de los sanjuaninos. No podemos volver hacia atrás. En la Cámara de Diputados se tratan temas que tienen que ver con la comunidad en general, no solamente de la Argentina, pero hay temas particulares que necesitan la palabra y la defensa de los sanjuaninos. Un ejemplo, el presupuesto nacional, que ahora se está comenzando a tratar, la estancia de los manantiales, que hicimos una fuerte defensa de los intereses de los sanjuaninos y pudimos concretar con el gobernador la firma del convenio hace una semana atrás, la ley de zona fría que benefició a todos los sanjuaninos, y esta ley que venía desde el 2002, pero San Juan nunca tuvo la posibilidad de poder, de poder contar con ese beneficio que reduce la tarifa del gas, la factura del gas de un 30 al 50%. Es decir, por nombrar algunos temas puntuales que tienen que ver con la defensa de los intereses de los sanjuaninos. Ahí tenías entonces la opinión de los 4 candidatos que se disputan las 3 bancas que se deben renovar en el Congreso de la Nación, las 3 bancas que representarían a San Juan. Un poco sirve porque de alguna manera te muestra qué propone cada uno, qué quiere hacer si llega a diputado, algo que quizás por otros programas no se mostró del todo así crudamente y que te va a servir como quizás como guía al momento de decidir en el cuarto oscuro. Reitero el agradecimiento a las autoridades del canal por la confianza en el equipo de Palabras Cruzadas. Reitero mi agradecimiento a Carlos Ortiz, gerente del canal, a Víctor Switzer, que es el encargado de la producción general del programa, y también a Osvaldo Benmuyal, o el pajarito Benmuyal, todos lo conocen, que, mira, lo nombro y te digo que puede haber una sorpresa más tarde, en unos minutos. Pero puede ser hoy o puede ser el martes que viene.
Digo, por los estudios de Estación Claridad, desde donde estamos saliendo ahora para todos ustedes. Vamos a seguir insistiendo con esto. Ustedes manden sus mensajes, sus opiniones, sus WhatsApp de audio. Si es posible de audio mejor, nos es más fácil después pasarlos. Quizás si no entran en el programa de hoy, se va a estar pasando en el próximo programa. Me voy a un corte muy breve, es unos minutos, y ya estamos en el final analizando la realidad política de San Juan con un conocido periodista. Te vas a sorprender. El País Diario. Las noticias que necesitas para estar informado y conocer lo que pasó en el día. www.elpaisdiario.com.ar. Periodismo, investigación y opinión sin concesiones. El País Diario. Creíble siempre. Somos la provincia con el mejor índice de actividad física en el país. Por eso tenemos el privilegio de ser reconocidos como la provincia del deporte. Y es que en cada rincón de esta tierra se siente, se respira y se vive la misma pasión. Sumate a la revolución deportiva. San Juan. Ciudad de Santa Lucía. Inauguramos la nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Así estaba el predio y así quedó. Totalmente nueva. Construimos un nuevo salón de usos múltiples de 450 metros cuadrados, con piso cerámico, cocina con equipamiento, sanitarios, iluminación LED. Un espacio vital para la recreación y la actividad social, deportiva, cultural y educativa de los vecinos del barrio. Nueva sede de la Unión Vecinal Villa San Pablo. Seguimos haciendo, en cada rincón del departamento, un mejor lugar para vivir. Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. Simón Café Bar. Visítanos en la esquina de Avenida Alem y San Luis. Abiertos todos los días de 8 a 0 horas. Desayunos y meriendas que te van a encantar. También podés venir a almorzar y a cenar para disfrutar de nuestra variada carta. Seguinos en Instagram y entérate de nuestras promos y delicias. Simón Café Bar, Avenida Alem y San Luis. Estamos llegando al final del programa de hoy. Como les anticipé más temprano, tenemos a un periodista muy conocido en San Juan, una figura de la provincia, a quien queríamos consultarle, con quien queríamos conversar y llegar a este momento del brindis, del primer programa. Osvaldo Benmoyal, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y salud. Salud, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, qué gentil de tu parte, muchas gracias. Qué lindo estar en el primer programa además. Te felicito y te deseo lo mejor. Bueno, por eso. Nosotros estamos en este tramo del programa acompañados con un espumante Cuesta del Viento. Agradecemos a Analía Millás por su aporte y su confianza en este ciclo. Muy bien. Contame un poco. Yo te llamé para preguntarte cómo ves la realidad de la Argentina actual. Y el San Juan actual. Y si están divorciados, si están disgregados o son una misma cosa. No, la Argentina es un pedazo de cada cosa en cada lugar. Yo veo cosas que son muy disímiles. Yo veo estados que son totalitarios, gente que en algunas partes es sumisa, gente que en otras partes se rebela, gente que en algunas partes grita, en otras partes piensa el voto, en otras partes no lo piensa. Estamos medios confundidos. Yo creo que el argentino está confundido y está entrando en un estado de semilocura por todo lo que está pasando. Yo creo que si no hay un golpe de timón, vamos a terminar pisando escombros antes de fin de año. Es fuerte. Es fuerte. Bueno, ¿la pandemia ha colaborado con todo eso o esto iba a pasar igual?
No, la pandemia es una cosa que ha venido, digamos, una situación que ha venido muy bien para lograr ciertos objetivos. La disgregación social, cuando vos dividís para reinar, se ha logrado perfectamente. Se ha logrado perfectamente. Yo creo que hay una apatía tan grande y como que, ¿sabés qué? Hay una inercia de impunidad. Se dejó hacer tanta cosa mala y se permitió tanta cosa mala que ahora la inercia de esa impunidad es imposible frenarla si no se la frena de golpe y en serio. O sea, ¿y eso quién lo tendría que hacer? ¿La oposición o el oficialismo? No, yo creo que un poco todos, los que gobiernan especialmente. El gobierno nacional tiene que tener una visión clara de todo esto. No sé si dará un paso al costado y mirará al pueblo que realmente está como decíamos cuando jugábamos el picadito en el barrio, cada uno para su buche. Esto es cada uno para su buche, ¿no? Existe cero solidaridad, existe cero pensar en el otro. Los estados de desesperación generan esto. Y yo creo que la gente de la Argentina tiene un estado de desesperación marcado. Lamentablemente, ¿no? Teniendo todo a disposición, nos estamos peleando por el sachet de leche más barato. O sea, mientras no paren esta situación de alza de precios sin fin, descarada. Sí, la inflación es un inconveniente que no deja avanzar en otros. No podés hacer nada más. Cuando la gente no tiene la panza llena, o sea, tenés cada día más niños que no comen en el país. Claro. Niños que han desertado de la escuela. Niños, digo, va a decir, qué pesimista el pájaro. No es pesimismo. ¿Sabés qué? Los análisis hay que hacerlos crudamente. Obviamente que hay cosas que se están... vos me preguntabas si en todas partes es igual. No es en todas partes igual. O sea, en San Juan no se está viviendo esta realidad tan crudamente. ¿Ves un poquito...? Yo veo, sí. No, mejor a San Juan que en ese concierto nacional. Sí, San Juan no es Formosa. San Juan no es Chubut, no es Santa Cruz. O sea, en San Juan... hay cosas que están mucho más ordenadas, eso también hay que decirlo. En San Juan se pueden encarar situaciones, digamos. También ha pegado fuerte el tema de la pandemia y todo, pero fíjate que comercialmente ha sido una de las provincias que más ha tenido abierto el comercio, donde primero volvieron los chicos a la escuela. A la escuela, sí. Donde no te han, no te han vuelto loco para que cerres tu comercio tanto tiempo y vos podés andar más libre por la calle. Yo pasé por la peatonal, es un día normal. La gente elige andar con barbijo, nadie te lo exige, por ejemplo. ¿Me entendés? O sea, y eso te grafica un montón de cosas. Yo creo que en San Juan, si bien no se puede armar un gobierno independiente, o sea, no puede hacer San Juan lo mismo que quería hacer Mendoza de ser una provincia independiente. Claro, independizarse, ¿sabe? Escindirse del concepto nacional. No, si San Juan pudiese hacer algo para detener la inflación, lo haría, pues. Pero no lo puede hacer. Eso depende del plan de gobierno del ministro de Economía de la Nación. Y por supuesto. Con respecto al periodista popular que todo el mundo reconoce en la calle, me contabas que estabas en el centro hoy, que anduviste. Sí. A ese periodista que todo el mundo escucha en las mañanas, sí, en la radio y que lo ven en la tele todos los días. Venimos de ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la presión? ¿Sentís alguna presión? ¿Sentís algún condicionamiento en tu manera de tener que vivir y de tener que comportarte por esa gran popularidad y por lo que significa tener que ser una persona ejemplar porque te están mirando todos? Esto merece un trago de Cuesta del Viento. No, sí, vos sabés que... parece que no. Bueno, yo tengo un pelo de popularidad. Tampoco es que yo sea Tinelli. No, nunca me voy a creer nada. Yo soy un tipo muy normal. Muy, muy perfil bajo en ese sentido. No me gusta chapear, ni figurar, ni hacerme el que tengo que entrar primero a algún lugar porque soy quien soy. Llevo 30 años laburando y yo cuando tengo que hacer una fila para entrar a comprar un repuesto al auto, lo hago. Y para ir a comprar un tornillo acá en la esquina, lo hago. O sea, no hay problema. Pero sí, digamos, el hecho de que más o menos seas conocido te
te coarta un montón de cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, digamos, cuando alguien te insulta de auto a auto, yo no le puedo insultar. Yo no lo puedo insultar. Tampoco me nace. No soy peleón. Así. Claro. Si alguien se te cuela en la fila. Sí. Y no, te tenés que bancar un montón de cosas. Yo, pero no lo hago tanto por la popularidad. O sea, que yo hago, trato de mantener una conducta por mis hijas, no por la popularidad. No por la, claro. O sea, a mí me jodería, me embroma mucho que a mis hijas le digan, tu papá, que es el pájaro, ayer lo vi pasándose un semáforo en rojo. 30 años haciendo un programa en la mañana. Sí. En el mismo horario, en distintas radios, pero... Y el mismo nombre del programa, sí, Con Alma y Vida. Con Alma y Vida, 30 años. Cada mañana cuando te levantás, ¿te pasa algo de decir, bueno, quizás este sea el último año que lo hago, quizás me gustaría cambiar de horario? ¿O vas con las mismas ganas de cuando empezaste, cuando eras un pibe joven que iba a hacer Con Alma y Vida en las mañanas de Colón? Todavía me pasa lo mismo que el primer día, todavía. Todavía. O sea, yo, gracias a Dios, la salud me acompaña. ¿Tenés el entusiasmo del primer día? Yo me levanto muy temprano en la mañana y lo primero que hago cuando me despierto es pensar en el primer minuto del programa, en lo que voy a decir en la reflexión inicial, en el tema musical que voy a poner después. Tiene mucho de espontáneo el programa, pero yo me levanto con ganas de laburar. Toda mi vida ha sido igual. Y si tuvieras que elegir entre, si te dicen, o podés hacer televisión o radio solamente, una de dos. Ah, si fuese una opción excluyente. Una opción excluyente, ¿con cuál te quedarías? No, yo elijo la radio. Elijo la radio. La radio es mi vida. ¿Y te imaginás llegando a la vejez haciendo un programa? No digo pero otro. Sí. Sí, me imagino, obviamente, con una cosa más tranquila y de noche. Yo quiero terminar mi carrera laboral laburando de noche. De noche, porque he trabajado de noche. Yo hacía un programa en Colón que se llamaba Viejos son los trapos. Iba hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Y es tan linda la audiencia de la noche. Es tan diferente y tan cómplice en un montón de cosas. Vos podés hablar una hora seguida y leer 10 páginas de un libro. Y la gente te va a estar atendiendo. Te escucha de verdad. No te usa de fondo de sonido. No, la radio es tan bonita. La radio es un mundo tan especial. Invita tanto a despertar la imaginación. Ahora, todas las radios transmitidas de alguna manera por alguna plataforma visual vienen a romper un poco eso. Sí, rompen la magia. Eso de la transmisión en Facebook con la camarita. Sí, ahora te pregunto, justamente te me adelantás a lo que te iba a preguntar. ¿No corre riesgo la radio tal como la conocimos nosotros de ir desapareciendo, de ir perdiendo en pos del crecimiento de las redes sociales, de las aplicaciones y de todo lo que se está viendo de la tecnología? Al contrario, está cada día más viva la radio. ¿Vos pensás que la tecnología la potencia y la...? Y cada día más viva, porque a las pruebas me remito. Cuando salió la televisión, dijeron que la radio se moría a los 2 meses. Dijeron eso, todos los estudiosos del tema. Bueno, te pongo otro ejemplo. El diario papel sí se está muriendo. Pero son cosas distintas. Cuando empezaron a salir los online, dijeron, sonó el papel. Son cosas distintas. Y está muriendo. Porque es distinto leer que escuchar. Ajá. Por eso. Y porque escuchar te permite la libertad de no tener toda la atención puesta. Vos podés estar pelando la cebolla y escuchándola al tipo en la radio. Pero no podés estar pelando la cebolla, mirando la televisión y leyendo un diario. Es la vida así. La vida, y además el ser humano, tiene algunas licencias, según su propia fisonomía. Que decir, bueno, yo lo puedo escuchar a Ernesto Simón en la radio Ataca mientras voy manejando en el auto. Pero no puedo ir mirando en la pantalla de la televisión en el auto mientras lo voy escuchando. Puedo escucharlo a Ernesto Simón mientras hace la radio Ataca, mientras estoy, preparando mis apuntes. ¿Entendés? Pero no, en la radio no es excluyente. Leer lo es, que exige otra disciplina también. Claro. Yo creo que de todos los buenos vicios que puede tener la gente, uno de los mejores es leer. Es la lectura. Yo creo que la lectura es formativa. Es la mejor manera de acercarse a la cultura. Sí. Todavía. Es la mejor manera de
de que las cosas vos las puedas incorporar de tal... Porque hay tres secretos para que la lectura sea exitosa. Leer lentamente, primero. Segundo, leer lentamente. Y tercero, leer lentamente. Ah, bien, no la sabía que eran tres. Bueno, voy a hacerte la última pregunta. Va. Antes agradezco a la gente de Güemes Drinks Up. Qué lindo lugar. Güemes Drinks Up. Mira, te muestro, ahora estamos viendo en cámara algunas de las fotos de lo bonito que quedó el lugar. Nuestro productor ejecutivo Víctor Switzer nos está mostrando fotos, fíjate, un montón de imágenes de cómo ha quedado, de lo bonito que ha quedado. Sí. Drinks, Güemes Drinks Up, es acá en calle Güemes y Rivadavia. Vengan y conózcanlo. Al lado de Estación Claría. Al lado de la radio. Uh-huh. Desde donde hacemos el programa. Claro, la radio ataca. Y Palabras Cruzadas. Palabras Cruzadas, muy bien. Bueno, y ahora sí la última pregunta. A ver. Era tan importante que casi me lo olvido. Y esto también. Sí, que está muy rico. Hay otro, ¿no? Sí, ahí. Este es para vos. Gracias. Este es para vos. Me lo voy a llevar con mucho gusto. Un champán Cuesta del Viento. Sí. Sé que entrevistaste a muchos famosos, a muchas personas en tu trayectoria. ¿Alguien que te quedó sin entrevistar y que te hubiese gustado entrevistar? ¿Esté vivo o esté muerto? Gardel. ¿Gardel? Gardel. Si yo me muero y existe un cielo y en ese cielo está Gardel y yo tengo la casualidad de irme allá, el primero que voy a buscar va a ser a Gardel. Sí, va a estar difícil. Voy a pasar por mi mamá, mi papá, mis seres queridos y a Gardel. Va a estar difícil. ¿Por qué? Que te manden para allá. Sí. Pero bueno. Vamos a hacer fuerza. Vamos a aprender una vela. Pedí urgencia plenaria por mí. Sí, Carlos Gardel. Gardel, pero sin pensarlo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mi hermano. Salud. Mucho éxito en tu programa. Bueno, gracias. Me he sentido muy cómodo. Osvaldo Benmuyal con nosotros. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos acá en Canal 4, en esto que es Palabras Cruzadas. Sigan enviando sus opiniones, sus WhatsApp, todo lo que no entró en este programa. Se va a pasar el programa que viene, seguramente. Así es que espero sus opiniones, sus críticas. Todo es bienvenido. Las críticas incluso nos ayudan a crecer, así es que no hay ningún problema con ese tema. Te decía, vamos a encontrarnos el martes que viene a las 22:15, igual acá en este canal. Pero si te perdiste alguna parte del programa o lo querés volver a ver el domingo en la noche, este domingo y todos los domingos de 21 a 22 se repite Palabras Cruzadas. Así es que también podés ahí ver. Y quedará grabado seguramente en redes sociales, en YouTube. Vamos a subirlo a elpaísdiario.com.ar y vamos a replicar algunas partes del programa en distintas redes sociales. Así es que gracias de nuevo por estar con nosotros. Esperamos que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo, que hayas sentido que sos parte de un debate, de una realidad que te modifica, que de alguna manera modifica tu vida, modifica tus hábitos, tu forma de moverte en el mundo. La política, la economía, la realidad nos modifica a todos, nos guste o no, le demos la espalda o no. Y la idea es que veamos con claridad lo que pasa y lo que puede llegar a pasar en el futuro. Gracias por acompañarnos. Te espero el martes que viene acá, en Palabras Cruzadas.